Ángeles Montes ha dedicado unas preciosas palabras a su padre, Francisco Rafael Montes, fallecido el 10 de junio de 1995, cuando la diseñadora tan solo tenía 11 años. «25 años ya. ¿Qué de cosas nos hemos quedado sin vivir juntos, sin disfrutar de ti y tú sin disfrutar de nosotros?», ha comenzado diciendo junto a una foto de su progenitor que era abogado de Telefónica. «Es un orgullo que todavía todo el mundo, incluso personas que ni siquiera conozco, me hablen de ti con tanta admiración, recordando tu inteligencia, tu forma de disfrutar de la vida, lo amigo que eras de tus amigos». «En definitiva, lo especial que eras. Ojalá te reconozcan aunque sea un poquito en cualquiera de nosotros tres, papá», ha señalado en referencia a ella y sus dos hermanos pequeños, Sibi y Curro Montes. La publicación de Lourdes ha conmovido a todos sus seguidores, en especial, a su cuñada Eva González, que ha compartido tres iconos en forma de corazón, y a su marido, Francisco Rivera. «Me hubiera encantado conocerle. Aunque me da un poco de miedo», ha bromeado el torero antes de plasmar sus más sinceros sentimientos. «Estaría muy, muy, muy orgulloso de ti. De la mujer que eres, de la madre que eres, de la hija que eres. Y sabría que soy el hombre con más suerte del mundo», ha dicho. Sibi Montes también ha recordado a su padre junto a una foto antigua en la que aparece con su madre, Lourdes Parejo. «Papá y mamá, corazón azul, es maravilloso como alguien puede enseñarte tantas cosas y ni siquiera estar aquí, lo pongo entre comillas porque estar yo estás. Desde hace tantos años. Es un verdadero orgullo escuchar a tantas personas que por el camino nos hablan de ti con tanta admiración. Me hacen conocerte más cada día. Gracias, papá, por tan maravilloso legado. Y gracias, mamá, por habernos traído hasta aquí sin él y por habernos hecho tenerlo siempre presente con alegría y naturalidad. Ojalá cada año me parezca más a vosotros. Ya son 25 teniéndote como ángel de la guarda. Chispas, pero es curioso, cada vez se te echa más de menos», ha manifestado. Además de haber retomado las grabaciones del talent Aguja Flamenca, Lourdes Montes ha abierto de nuevo las puertas de su tienda de trajes de flamenca, tomando todas las precauciones pertinentes. La diseñadora compagina a la perfección su labor profesional con su papel de madre. Recientemente la vimos paseando por Sevilla con sus dos hijos Carmen y Curro. Lourdes Montes, sobre su cuarentena con Francisco Rivera: «He tenido suerte, está muy simpático. La familia pasó el confinamiento en su casa de Ronda, Málaga.
Afortunadamente, estamos todos bien y nos estamos tomando al pie de la letra las indicaciones. No salgo a la calle y no entra nadie a casa. Hice una compra y, para lo que va haciendo falta, recurro a internet, contó la diseñadora en la revista Hola. El encierro me está sirviendo para hacer cosas para las que nunca tengo tiempo y para disfrutar de los niños mucho más, finalizó.